¿Tú eres el que hace primero? ¿Tú me quedas ahí? No, no, sí. Es por otra cosa. No, porque llegó un poco tarde, a las 8 tiene que estar. Ah, ok. Vive en Comodoro, Rivadavia, a 100 kilómetros. Sí, sí. Él va a ir para esa caminando. Ah, te acompañaría, pero... 8 años, mío. 8 años caminando, sí. Con México. ¿Y los calzados, cómo hacen los zapatos? Bien, con neumático. Ah, refuerzo, claro, para no gastar la tela. Sí, muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo aquí no ten agua? ¿Cuántos días sin agua? ¿Ahora? Sí. ¿Dónde vivo yo? Sí. Hay agua, constantemente, porque sacan de unos pozos. Sí. De la tierra, de la Lapa, sí. Y está constantemente, pero es poca. Uh-huh. Entonces, abastecen dos o tres barrios, nada más. Sí. Y el resto de la ciudad, cada 4 días, por ahí, cada 6, cada 8. Sí. Y si no tenés reserva tanque para guardar el agua, no. No tenés agua, sí. Agua, depende también de la familia. Sí. Son más o menos 18 días sin agua, de más o menos. O más. No, la otra vez, sí. Cuando fue el año pasado, 25 claro. 5 días, por ahí. Sí. Ah, 20 días sin agua. En un lugar con más agua del mundo, es impresionante, ¿no? Tenemos la reserva mundial. Sí. Por los glaciares. ¿Por los glaciares? Sí, cada rato me gusta, es impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Hermoso. Se está achicando igual. Sí, sí. Se está achicando por el ozono. Exacto, el cambio climático. Los rayos pasan muy puro, ¿viste? Sí, no, es obvio. No, es obvio, en el futuro es que me desastre. ¿No hablaste con el intendente de acá? Me gusta, pero él no tiene tiempo. Me gusta comenzar para gente. Yo comenzar para un montón de intendentes, gobernadores. Él no escucha nada. Él regala un café, 5 minutos, sí, pero él no es interesante. Solo interesante en plata. No, me gusta conversar para intendentes, pero es peor tiempo. ¿Vas a volver a Inglaterra, Martín, en algún momento? No, no me gusta conocer Córdoba. ¿Córdoba? Sí, me gusta, sí. No he pasado estuve en Córdoba. Sí, ahora está inundado. Sí, exacto, porque el cambio climático, otra vez es otro gran problema. So, es obvio que los problemas existen en el mundo hoy, es obvio. Es importante. Nosotros tenemos conciencia para el futuro. Yo no tengo hijos. No. Porque yo pienso en el futuro es solo desastre. Uh-huh. Eso para mí es obvio. ¿No? ¿Por qué?